papá Candelario Pérez. Cariñosamente, don Canducho. ¿Cuántos años tiene, don Canducho? Tengo 98. Cumplido. 98 años. Y todavía anda con su guitarra. Esta es la guitarra de él. Sí, bien que le doy a la guitarra, bien canto. Ajá. Y es que la voz mía, ¿verdad que no está muy... No, a los años que tiene, creo que hasta mucho. Pero yo le quiero dedicar una canción. Sí, está bueno. Okay. Esta canción se llama Mi Querido Viejo. Quizás no salga en un 100%, pero vamos a hacer el esfuerzo. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo doy tu sangre, mi viejo, doy tu silencio y tu tiempo. Yo doy tu sangre, mi viejo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, ahora ya caminas herido, como perdonando el viento. Yo doy tu sangre, mi viejo, doy tu silencio y tu tiempo. Yo doy tu sangre, mi viejo. ¿Le gustó, Cantucho? Bueno, ahora nos va a cantar una canción usted. ¿Una canción o un canto, lo que usted quiera? Sí. ¿Un himno? Lo único que yo solo de las canciones que... No, cante lo que usted sabe hacer. A sus 98 sí, años, mi ese, respeto. Sí. ¿Sabe cuál? Sí, creo. Siente. Esa la alta... Cante lo que usted mejor se sepa. Sí, siéntese. Ya, yo hasta. Sí, pero queremos escuchar un himno o una canción, lo que usted nos pueda cantar. Pero de las canciones que usted puede cantar, ¿como cuál? Que usted no esfuerce la voz, algo que usted... Misericordia, misericordia.
día, amigos del canal Soy Ayudando Familias. Acá nos encontramos con doña Rosa Pérez. Ella pues tiene un caso especial, su hijo. ¿Su nombre me dice el nombre del muchacho? Steven Misael. Él es un caso muy especial que queremos que los suscriptores del canal pues lo conozcan. En este día pues queremos entregarle a doña Rosa una pequeña ayuda económica para que pueda comprar lo que ella o lo que él necesita. Doña Rosa, de parte del canal Sode Ayudando Familias, que le hacemos entrega de 1,000 lempiras. Gracias, pues. ¿Verdad? Bendiciones, y que esto sea agradecido. Sí, como sí. Sí, no, claro, yo sí. No, estaba mucho pesada la situación de él y usted también, el gran trabajo que tiene. Uh-huh. Y primeramente Dios, de que bueno, sigamos solicitando ayudas a la gente que de buen corazón en otros lados para que puedan seguirle ayudando, ¿verdad? Sí. Eso es lo que podemos hacer. De hecho, ¿sabes qué? Necesito ahorita una silla, porque esa silla que tiene no sirve. Mire, ajá, yo ocupo la silla para traerla a bañar acá, para llevarme demasiado, sí, para allá, sí, ponerle la ropa. Así la silla no le sirve. Ah, bueno, entonces esas palabras las van a escuchar los suscriptores y ellos van a decidir. Sí. Y estoy seguro que la ayuda se va a continuar. Se va a continuar. Pues. ¿Ya? Sí, pobrecito. Y que Dios pues nos siga bendiciendo. Y de parte del canal Soy Ayudando Familias, pues gracias por habernos recibido. Y estamos ahí a la orden para seguir gestionando ayudas para su hijo y para usted. Sí. Y para don Carlucho, que también. Que así se valga, sí. ¿Verdad? Sí, que muchas gracias. Muchas gracias. Y bendiciones. Vaya.